Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy viernes tenemos nuestra media hora santa, nuestra media hora de adoración. Aprovechamos los viernes para hacer una oración por algo especial, sobre todo en la familia. Y hoy vamos a orar, hermanos, hermanas, por las personas que tienen deudas, para que Dios proporcione los medios para saldar esa deuda y que el diablo no se aproveche, hermanos, hermanas, para incitar a esta persona al suicidio, a hacerse daño. El diablo no pierde tiempo, hermanos, hermanas, y él busca el momento oportuno, el punto vulnerable para tentar. Y una persona que tiene deuda es una persona muy vulnerable. Hay un punto débil donde el demonio se aprovecha y tienta al suicidio, a hacerse daño. Entonces vamos a orar hoy por las personas que tienen deudas para que puedan saldarlas. Y sobre todo, que confíen en Dios. Confiar en Dios. Dios que cuida de los lirios del campo, Dios que cuida de las aves del cielo, cuanto más de sus hijos y de sus hijas. Bien, hermanos, hermanas, démonos prisa, aceleremos la historia. Queremos acelerar nuestra vida interior. En la aceleración espiritual, hermanos, hermanas, es sobre todo interior. Nosotros vamos a acelerar la historia en la dimensión social, en la dimensión espiritual, cuando nosotros demos un salto cualitativo interior. Cuando lleguemos a la iluminación, al despertar a un estado superior de conciencia, hermanos y hermanas. Solo desde la iluminación podremos nosotros acelerar la historia. Entonces primero se da el salto cualitativo en nosotros, y nosotros provocaremos el salto cualitativo de los demás. Como alguien escribió, solo una experiencia engendra otra experiencia. Solo una experiencia engendra otra experiencia. Solo un buen matemático puede formar a otro en la matemática. Solo un buen ingeniero puede formar a otro en una excelente ingeniería. Solo un buen abogado puede formar a otro en la ciencia jurídica. Que solo un santo engendra a otro santo, hermanos y hermanas. Por eso, dos grandes santos que vivieron en épocas diferentes, San Juan María Vianney, francés, y San Pío de Pietrelcina, italiano, ambos sentían en su interior esta frase permanente de Jesús: santifícate para que santifique a los demás. Santifícate para que santifique a los demás. Santifícate para que santifique a los demás. Entonces, hermanos, hermanas, démonos prisa. Me llega ahora el pensamiento, el gran Platón. De Platón brota el gran Aristóteles. Brotan sabios. Pero Platón fue un gran filósofo, un gran pensador. Entonces, hermanos, hermanas, solo una experiencia engendra otra experiencia. Si nosotros queremos provocar un gran salto cualitativo en este siglo XXI, busquemos primero la santidad. Esto va a tener incidencia en la vida espiritual y va a tener incidencia en la vida social. Entonces, queremos, hermanos, hermanas, tener esta incidencia. Ya tenemos las dos plataformas para ir logrando este gran salto cualitativo: adoración perpetua. Démonos prisa, tengamos adoración perpetua. Esto no es difícil, hermanos y hermanas. Adoración perpetua puede lograrse en tres meses. Y el rezo del Santo Cenáculo. Basta el sí del párroco, el entusiasmo de la feligresía, para que tengamos oración perpetua en una parroquia, permanentemente, brazos en altos, para ganar las batallas de Dios.
Y segundo, hermanos y hermanas, esta fundación Futuro Cierto, el dólar de la solidaridad, un gesto solidario, una vez al año, cambia el curso de una nación. Conversaba hace unos momentos con tres personas que estaban aquí en el estudio de Perú. Me dicen, Fray, ¿cómo va la fundación? Dice, va bien, ya estamos orquestando el dólar de la solidaridad, súmense ustedes en Perú. Y les comentaba a tres personas, en la humanidad somos alrededor, hermanos y hermanas, de más de 7 mil millones de seres humanos, 7 mil millones de seres humanos. ¿Ustedes se imaginan que cada año un ser humano diese un dólar y este dólar se orientase a un pueblo pobre? 7 mil millones de dólares podemos lograr todos los años para una nación pobre si cada ser humano en el planeta diese un dólar una vez al año. Queremos iniciar aquí en República Dominicana, anímate tú, da tu dólar. Para nosotros, el desarrollo de una provincia pobre, Elías Piña, comencemos nosotros, comencemos por casa. El dólar de la solidaridad, la campaña de este año para diciembre, para una provincia pobre, Elías Piña, que es la más pobre, aporta un dólar. Aquí somos más de 10 millones de seres humanos, cada dominicano un dólar, todos incluidos, como una vez al año, todos, niños, enfermos, presos. En una familia hay 5 miembros, $5, al equivalente, 53 por 5. Entonces, hermanos y hermanas, ya tenemos una plataforma social para dar un salto cualitativo y espiritual. Esta fundación Futuro Cierto tiene como 3 bases fundamentales. La primera base es la espiritualidad. La segunda base es la ecología. Debemos proteger la madre tierra, la casa común de la humanidad. Y la tercera base es la solidaridad. Espiritualidad, ecología y solidaridad son los 3 pilares, las 3 columnas de esta fundación que Papa Dios ha inspirado para favorecer a sus pobres. Espiritualidad, ecología y solidaridad. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. Juan 16, 2, en este camino histórico, en el devenir de la historia, Dios nos ilumina con su palabra. Bendito sea Dios. Qué hermoso, hermanos y hermanas, tener en este mundo de tiniebla, en esta época donde hay mucha tiniebla, tenemos un foco, tenemos un faro, tenemos una luz. La luz es la Biblia. La luz es Cristo. La luz es Jesús. La Biblia ilumina tu vida. La Biblia ilumina la historia. La Biblia ilumina la sociedad. La Biblia ilumina tu corazón. ¿Cómo nos ilumina la Biblia hoy? Nos dice Jesús, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Jesús nos habla de la persecución. Hablamos en esta escuelita, hermanos y hermanas, de la dimensión martiriológica del discipulado, la muerte, la persecución, pero no hay que tener miedo. Me encanta el Salmo 45:1 que dice, Dios es nuestro refugio, nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar, no tenemos miedo. ¿A quién temer cuando Dios es papá? Dice Jesús, os expulsarán de las sinagogas e incluso llegará la hora en que todo el que os mate piense que da culto a Dios. Hermanos y hermanas, preparémonos para la persecución. Pero repito, no hay que tener miedo. ¿A quién tener miedo? Cuando ya ve Dios es mi pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Bien, hermanos y hermanas, la palabra de Dios nos habla hoy de momentos de persecución, de muerte, pero no hay que tener miedo. Recuerden, hermanos y hermanas, que esta palabra, no tengan miedo, aparece 365 veces en la Biblia. La palabra, la expresión, el imperativo, no tengan miedo, aparece 365 veces en la Biblia. Un día, todos los días aparece la palabra, no tengan miedo. Todos los días aparece la palabra, no tengan miedo. No hay que tener miedo a la persecución. No hay que tener miedo a aquellos que nos matan y nos hacen daño. Tengamos miedo al diablo, al mundo y al pecado.
que nos tientan para apartarnos de Dios. Solo hay que tener miedo al pecado que mata el alma, mata la amistad con Dios en nosotros, pero jamás tener miedo a los poderosos, porque solo el poder lo tiene Dios. Adoremos a su Hijo amado, presente en esta hostia consagrada. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Oremos, hermanos, hermanas, a Jesús, por nuestros hermanos, hermanas que tienen deudas, para que puedan saldarlas y no caigan en la tentación de la desesperación y atenten contra su vida. Amado Jesús, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Tú sigues sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los endemoniados. Tú sigues predicando el reino bendito de tu Padre, perdonando a los pecadores, multiplicando el pan para saciar el hambre de las multitudes. Tú sigues retirándote a las altas montañas, en los lugares solitarios, para entrar en intimidad orante con tu Padre. Tú sigues desenmascarando la hipocresía y falsedad de los poderosos. Tú sigues bendiciendo a los niños y a las niñas, consolando a los tristes y afligidos. Tú eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Amado Jesús, creemos y confesamos firmemente que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Amado Jesús, creemos y confesamos que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Amado Jesús, creemos firmemente y confesamos que ningún ser humano que se acerca a ti se vuelve con las manos vacías. Hoy, amado Jesús, queremos presentarte a todas las personas del universo humano que tienen deudas en América, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, cualquier ser humano, especialmente los pobres, aquellos que no pueden saldar esa deuda, por su pobreza, por su marginalidad, ten compasión, Jesús,
y proporciónales los medios para saldar su deuda. Y aleja de ellos al diablo infernal, que pone en ellos y en ellas pensamientos obsesivos de autodestrucción, de suicidio. Piedad y misericordia, amado Jesús, todas las personas en el mundo entero que tienen deudas y están al borde del suicidio, haz que confíen en ti y se aferren al Dios de la vida. Y proporcionales los medios, Jesús, para saldar sus deudas. Piedad y misericordia, oh amado Jesús, de todas las personas en el mundo entero, especialmente tus pobres que tienen deudas, proporcionales los medios para saldarlas y aleja de ellos la tentación del diablo infernal para que se suiciden. Oh Jesús, aparta el diablo infernal que solo viene a robar, a matar y a destruir. Aleja, Jesús, de todas las personas que tienen deudas al tentador y que se aferren al Dios de la vida. Proporcionales los medios, Jesús, para saldar sus deudas, que confíen en ti, en el Padre Eterno, en el Espíritu Santo. En ti, amado Jesús, que eres el dueño del oro y la plata. Infúndele, Jesús, a todos tus hermanos y hermanas del mundo entero que tienen deudas, esa confianza incondicional en el Padre, que todo lo puede, que es el dueño del universo entero. Y aleja al diablo tentador, Jesús. Aleja al diablo tentador que se aprovecha para inducir a esos hermanos y hermanas que tienen deudas a la autodestrucción, al suicidio. Aleja, Jesús, al diablo tentador que solo viene a robar, a matar y a destruir. Aleja, Jesús, al diablo tentador de todas las personas que tienen deudas. Infunde en esos hermanos y hermanas la confianza en ti y proporcionales los medios para saldar sus deudas. Amén, amén, amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de los apóstoles, que tú concedas a cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú concedas, oh amado Jesús, a cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.